Ahí está el balón. Dale. Te invitamos a ver Recreante U. Soy Florencia Brito. De los Sagrados Corazones. Participo en la selección de básquetbol categoría superior. Bien, Daroch, cierra la línea. Marf, no tan rápido. Fernando Aguilera. Segundo medio, Sagrados Corazones. Básquetbol. No tan rápido, no tan rápido. Eso. No tan rápido. La verdad es que mis papás siempre me incentivaron a participar en cualquier deporte. Y llegando a la edad en que en el colegio me podía inscribir, elegí el básquetbol porque era el que mejor se me daba. Bueno, en primer lugar descubrí que poseía cualidades y que tenía facilidad para jugar. Y en segundo lugar porque el trabajo en equipo que se fomenta con el básquetbol es muy entretenido. O sea, ese sentimiento de equipo que logras en este deporte es muy bonito. Desde chico siempre he practicado este deporte por mi familia que me ha incentivado a practicarlo en clubes y siempre desde chico con siguiendo esta vida. Por lo mismo mi familia, todos los días siempre acompañándolo a los partidos, mi tío que también jugaba. Primero que nada, mucho respeto entre las jugadoras. Porque cada una tiene sus ventajas y desventajas, cada una tiene sus cualidades. Y eso hay que aprender a aceptarlo cuando uno juega, que cualquier amiga se puede equivocar. Y que hay que aceptarla y respetarla porque a todos puede pasar. Y es un deporte que, además, como es en equipo, uno conoce mucha gente, harta amistades. Las amistades nunca faltan en este deporte y es muy bonito, el estado físico llega solo al final, practicando. Más que nada esforzarse siempre, entrenando todos los días, ojalá así uno mejora, como en cualquier cosa en la vida, practicando. Bueno, nuestro entrenador, profesor Sandro, ha sido muy constante, o sea, siempre se ha esforzado mucho, nos hace ver en nosotras mismas, él hace que nosotros nos demos cuenta de nuestras capacidades, de nuestros valores, de nuestras virtudes. Y eso es muy rescatable, porque a veces uno no se tiene confianza y él nos hace superarnos. Y bueno, además que a las niñas que están acá les gusta el básquetbol, entonces clase a clase es muy entretenido mejorar. Hola, mi nombre es Sandro Figueroa. Soy encargado de lo que es el básquetbol del Colegio de los Sagrados Corazones. Puntualmente tengo la serie de infantil a superior, donde trabajo con Dame Varones. ¡Vamos! En todo, en general, cuando quiero distraerme un poco, vengo a entrenar, cuando después de todos los días siempre entreno. Es ya como un estilo de vida, seguir siempre lo mismo. Nada, mi tío jugaba cuando chico, toda mi familia en general jugaba, entonces apenas crecí un poco, mi mamá tiro me llevó a clubes a practicar desde chico, siempre el mismo deporte. Bueno, mis inicios fueron puntualmente a través del básquetbol, trabajé muchos años el básquetbol profesional en Petrox, Valle de Talca y la Universidad de Concepción. Y hoy en día me estoy dedicando prácticamente a la parte formativa, tanto acá como colegio, y en la parte superior estoy trabajando en la Universidad de San Sebastián con Dami Barón, igual de que participan en ADSU. Benito, cuidado, no vas a chocar. En el ambiente donde yo estoy inmersa, mis amigas, todas creen que el deporte, además de que te ayuda a llevar una vida física saludable, mentalmente hace muy bien. Te libera del estrés del colegio y es un perfecto complemento a la hora de venir al colegio a estudiar, sabiendo que después hay clases en la tarde de deporte, donde nos recreamos y a la vez aprendemos. Como colegio nosotros igual estamos bien posicionados en la parte de resultados. Entonces, en la parte deportiva, nosotros tenemos el torneo, como digo, ADIPA, en la cual ahí estamos con toda nuestra serie, participamos en Dame en Varones, y quizás los resultados no son los mejores, pero
lo importante, como tú te decías antes, es sacar chicos, o sea, darle la oportunidad que puedan participar, ¿me entiendes? Y hacer deporte. Ser perseverante, como en todas las cosas en general, este deporte no es distinto, hay que seguir entrenando, esforzarse y ahí se van dando las oportunidades.